recordemos que hace poco tiempo, creo que fue en abril, se destapó que se iban a hacer unos centros de ayuda a los haitianos para entonces para apresarlos y llevarlos a Haití. Ahora descubrimos que son 5 centros. Sobre todo, quiero hacer esta denuncia. Ustedes recuerdan que se nos dijo que la comunidad Juan Bosch, o sea, la ciudad Juan Bosch, él iba a ser un lugar para reclutarlos, para llevarlos a su país de origen. ¿Ustedes han visto que han sacado algún haitiano de ahí? O sea, la ciudad Juan Bosch se ha convertido en un campo de refugiados dentro de República Dominicana. O sea, la ONU a través de ACNUR tiene abiertas, y búsquenlo en su página, 17 centros de reclutamiento para personas que... Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos rumbo a los 200,000 suscriptores con más de 30 millones de visitas. Hoy nos visita una gran mujer profesional, luchadora. Ustedes la ven siempre envuelta en todas las luchas sociales a favor de del colectivo en República Dominicana. Hablamos de la doctora Carmen Orozco. ¿Cómo está, doctora? Yo estoy muy bien, siempre estoy bien, luchando. Yo pasé de ser una simple ciudadana. Me han obligado a salir de la comadreja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que luchar en favor de nuestra nación. O sea que estoy bien lo que necesita la nación. Así que feliz. Sí. Doctora, se ha hablado de unas cuantas reformas. Todavía no se ha implementado, pero se ha hablado de que viene alguna reforma. Entre ellas una reforma fiscal, que es la que se destaca, y una reforma constitucional. Por lo menos en el área constitucional, como usted, doctora en Derecho, usted no puede arrojar luz de qué puede venir. Bueno, yo... he planteado muy claramente que no estoy entendiendo el concepto de estas reformas, ni el propósito. ¿Por qué? Porque una reforma fiscal, lo he dicho en otras ocasiones, es improcedente porque como hay un presupuesto que es el que se debe ejecutar, no entiendo por qué hace falta dinero. No entiendo por qué nosotros tenemos que cargar con... los exabrutos, los atracos, los robos, los abusos de empresarios, de políticos y demás, y que el pueblo tenga que pagar una cantidad de dinero faltante que no sabemos para qué. Tenemos préstamos exorbitantes, 42,000 millones de dólares en préstamos, más las recaudaciones que se hicieron, el fisco, que supuestamente se celebró que era muchísima y que sobraba el dinero. Entonces no estamos entendiendo cómo de momento acá, en pocos meses, tenemos entonces un hoyo fiscal, tenemos una situación en demasía abusiva. Yo quiero que estemos claros que una reforma fiscal es simplemente bajarle el salario al pueblo. O sea, eso va a provocar hambruna, eso va a provocar una situación donde todo va a subir, o sea, todo va a subir. De hecho, para mí ya están implementándola sin haberla aprobado, porque todos sabemos que ha subido el agua, la luz, el teléfono, la comida de modo exorbitante. O sea que nuestra situación es de mucho cuidado, sobre todo en lo que se está gastando el dinero de República Dominicana. Estamos teniendo una situación muy grave por el hecho de que estamos manteniendo al pueblo haitiano, estamos manteniendo millones de indocumentados sin entender por qué. Ahora mismo salió una noticia hoy bien estremecedora, y es el hecho de que estamos en República Dominicana se están practicando cerca de 3,000 cirugías a los haitianos con el dinero de nosotros. O sea, República Dominicana se ha convertido tanto en el paritorio de Haití, como también para hacerle cirugías, para practicarla de seguimiento. O sea, Haití no tiene, los idosos lo estamos manteniendo nosotros.
Las personas que tienen, por ejemplo, tuberculosis o malaria, Haití no tiene nada. Entonces, República Dominicana le han mudado todo este problema y le han cargado a su presupuesto este grotesco gasto descomunal sin nosotros tener absolutamente nada que ver con ese problema. Entonces, hay un gasto exorbitante político, gasto exorbitante en los medios, gasto exorbitante, vemos la situación que se está presentando en los periódicos, viendo cómo las explosiones de estafas, de abuso, de confianza, de defraudación del erario público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que debe hacer el presidente es cobrarle a los ricos. Ellos son los que deben pagar, no lo que se está haciendo desde Colón para acá, que los ricos no pagan, se les suple todo, se les ayuda para con todo, y entonces la clase media carga con todo el gasto. Eso no es justo. Nosotros no elegimos un gobierno ni a este, ni al anterior, ni al otro, nada, para que hiciera esto con nuestra nación. Eso es en cuanto a la reforma fiscal. No es una reforma fiscal, debe revisarse y reformarse el gasto, que es exorbitante, tiene una tiniebla que no entendemos, no se está transparentando absolutamente qué es lo que está pasando con nuestro dinero, y sobre todo pagándole, estamos pagando, o sea, República Dominicana, Haití le está pagando las escuelas, los dominicanos fuera de las escuelas y los haitianos adentro. ¿Por qué? Estamos pagándole también todo lo que son las ayudas sociales. ¿Por qué? ¿Por qué estamos pagándole la salud? ¿Por qué estamos pagando la salud? ¿Por qué los dominicanos no encuentran puestos de trabajo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Esto no es correcto, es abusivo, desproporcionado. Y yo pienso que es un fraude horrendo en contra del Estado dominicano. Si hubiera realmente una justicia adecuada, deberían estar procesados todos los que están facilitando esta situación, quitando a la República Dominicana sus recursos y usándolo en una mafia, trayendo ilegales, provocando una situación de hundimiento de República Dominicana y de una semi-esclavitud, y sobre todo tomando préstamos para poder sostener esto. Nosotros somos República Dominicana, es el problema de Haití, es de la comunidad internacional, y deben ser ellos los que resuelvan ese problema, en un término. Y en otro término, en cuanto a la reforma constitucional, yo lo he dicho claramente, la Constitución, el 142, dice muy claramente que el presidente de la República se puede postular una vez más y luego jamás. Yo estuve en la semanal y le pregunté al presidente, y le hicieron una pregunta al presidente, y él dijo que él no va. O sea, él dijo en la semanal, yo no voy. Y le fueron incisivos, presidente, y él dijo, no, yo voy a apoyar a otro que sea del PRM, yo no voy. Eso él dijo. ¿Cuál es su opinión y para que siga desarrollando? Bueno, mira, los políticos son especiales. Vamos a decir así para no decir la palabra que quiero decir. Pero el presidente dijo que no se iba a repostular y se repostuló. Y también lo hizo Hipólito. Y también lo hizo Danilo. O sea, y lo hizo también Balaguer. O sea, que ya estamos, ya sabemos. Y realmente a mí me parece que uno de los elementos que él quiere modificar la Constitución es para rehabilitarse él, también rehabilitar a Danilo, no sé exactamente. Y sobre todo, como lo he dicho, imponer la Agenda 2030, que todos sabemos lo que significa. O sea, recordemos que hace poco tiempo, creo que fue en abril, se destapó que se iban a hacer unos centros de ayuda a los haitianos para entonces apresarlos y llevarlos a Haití. Ahora descubrimos que son 5 centros. Sobre todo, quiero hacer esta denuncia. Ustedes recuerdan que se nos dijo que la comunidad Juan Bosch, o sea, la ciudad Juan Bosch, él iba a ser un lugar para reclutarlos, para llevarlos a su país de origen. ¿Ustedes han visto que han sacado algún haitiano de ahí? O sea, la ciudad Juan Bosch se ha convertido en un
campo de refugiados dentro de República Dominicana. O sea, la ONU a través de ACNUR tiene abiertas, y búsquenlo en su página, 17 centros de reclutamiento para personas que van, porque la constitución de ahora dice que él no puede ir. Si él modifica la constitución, entonces podría hacerlo. Así que lamentablemente, recordamos que me parece que Leonel, luego que estaba en la del 2010, la constitución, estaba también la prohibición de la reelección, y de un modo u otro se rehabilitó Leonel también. O sea, estoy luchando no contra un político, sino contra la clase política. Hay muchos políticos serios, honestos, pero tenemos un grave problema a resolver. Mucho, 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 muy grave. ¿Cómo usted evalúa los políticos alternativos? Ya todos conocemos los tradicionales, pero los alternativos han quedado mal al país también. Mira, con casos que suelen por ahí. Mira, Ariel, a mí no me gusta decir cosas que no tengo como la seguridad. Pero si es más de lo mismo, no entiendo qué hacen. Nosotros no queremos más de lo mismo. Nosotros necesitamos cambios estructurales. O sea, los políticos dominicanos, porque tengo que ser consciente y justa, Haití ha tenido unos políticos que ha sido desastroso. Terrible. Porque no han hecho nada, simplemente han robado. Aquí se ha construido, vamos a ser justo, pero realmente hay muchas cosas que hacer. Y si es para venir a ponerse caretas y vendernos un producto que ya conocemos, yo por lo menos particularmente no estoy en disposición de eso, y vamos a luchar como pueblo, como nación, de modo civilizado, porque República Dominicana no merece el mejor entre los malos. Esa no puede ser la opción nuestra para elegir. La opción nuestra debe ser lo mejor, una persona que tenga una trayectoria de trabajo probado y de seriedad. No merecemos lo mejor. República Dominicana es una nación bendita con muchísimas condiciones para estar en un nivel de crecimiento y desarrollo mucho mejor, pero que tengamos cerca de 60% de pobreza todavía, eso es terrible. O sea, con el dinero que se ha manejado aquí en esta nación y que todavía tengamos ese nivel de pobreza, eso sin resolver un solo de los problemas básicos de la nación, eso realmente tiene mucho, mucho, mucha tela por donde cortarle. Y de los alternativos que no fueron aliados al gobierno, ¿cuál usted destaca? Mira, Ariel, yo tuve propuestas, lo he dicho, yo no sé por qué los políticos comenzaron a llamarme, no sé. Muchos me hicieron propuestas, hasta la vicepresidencialidad de uno de ellos, y eso, y todo, casi todos me hicieron propuestas. Y yo no quise hacerlo porque son personas que conocemos a nivel de medios, y a mí no me gusta así participar. A mí me gusta, yo en algún momento, aunque no tengo inclinación ahora, tendré que hacerlo porque no hay de otra. No solamente va a ser quejarme, tendré que asumir en algún momento. Pero yo creo que la función ha sido muy pobre, los cambios han sido no han sido buenos, el desarrollo ha sido fatal. Yo creo que había una gran oportunidad y la perdimos, de tener una opción diferente. Y sobre todo, como te digo, el pueblo está entristecido porque fue a votar de un modo desanimado. Yo misma le digo, fui a votar porque tenía que cumplir con la función, pero yo no sabía por quién iba a votar. O sea, y así cuando yo le hablaba con las personas, ¿y por quién tú vas a votar? Con cualquiera, un taxista, una persona, una ama de casa, lo que sea. Me decían, yo no voy a votar. La gente tiene un desencanto de los políticos enorme. Quizás ellos lo provocaron con intención para que no fueran a votar. Otros, sabemos ya que hubo una compra masiva y se vendió hasta drogas por voto, o sea, una cosa sucia. Los políticos tienen demasiados compromisos
Y entonces ahí está el problema. Un político puede ir con la mejor de las intenciones, pero no es posible que una campaña tan cara, donde tú tienes que gastar 400, 500, 1,000 millones de pesos, yo no estoy entendiendo, no es votación, es una compra. O sea, está como comprando la intención del voto de las personas, moviéndolo, y sobre todo el engaño fatal. Están agarrando el dinero del pueblo y con ese dinero van y compran las voluntades. Y no me estoy refiriendo solamente al caso del presidente. Sabemos que todos los han hecho. Realmente es una burla, es un abuso, una desconsideración. Estamos muy apenados, fue muy pírrico y muy triste. Y los movimientos que entendimos estratégicos que debieron hacer los alternativos, no estamos contentos con ellos. O sea, realmente yo no me siento ahora mismo contenta ni animada. Pero quizás en algún momento. Va a surgir uno que le va a gustar. Yo espero que sí. Sí. El tema haitiano. Ariel, mira, Haití tiene más de 200 años de problemas. Haití no ha podido recomponerse por problemas estructurales de ellos mismos y también por problemas internacionales que han provocado lo que hay. Haití ahora mismo es algo como extraño, porque tenemos ahí tantas personas que no entendemos por qué están. Por ejemplo, ¿por qué se está vendiendo armas de guerra a Haití? ¿Por qué desde las costas de Miami se vende armas de guerra y municiones que no se acaban? Haití supuestamente está pasando hambre. No estamos entendiendo por qué tiene hambre, porque las armas que tienen esas personas en las manos cuestan millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quién está financiando esa guerrilla, esa guerra que hay en Haití? Haití tiene muchísimas riquezas. ¿Por qué? Y ha venido, supuestamente, lo he dicho, el nuevo ministro de Haití viene de las partes, creo que de los Clinton. Pero los Clinton fue que se quedaron encargados, mediadores para recibir las ayudas de Haití. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está ese dinero de Haití? Con el dinero que ha ingresado Haití por ayuda, como 5 o 6 Haití se hubiesen hecho, y Haití, y sobre todo las riquezas en el suelo que tiene Haití. Todas esas personas que están allá, Haití lo ha convertido en un centro de droga, en un centro de tráfico humano y de armas de guerra. Tenemos una situación sumamente peligrosa. Cuando nosotros tenemos aquí el Consejo de Defensa hace un mes y medio o dos en República Dominicana, que es un consejo que solamente es para mediar en asuntos de guerra, y viene a República Dominicana a mediar, no sabemos qué fue lo que pasó, a mediar por el conflicto de Haití en República Dominicana. Cuando no tenemos una invasión latente, 400 asentamientos haitianos multiplicándose con partos pagados. Cuando nosotros tenemos, señores, óiganme esta partecita. Van a pedir refugio. Hasta en plazas están famosas, como si estuvieran vendiendo un zapato y demás. O sea, cuando tenemos una situación de esa categoría, tenemos que entender los tiempos, que algo no está. Nosotros estamos bajo ataque. República Dominicana está bajo un ataque terrible. Están socavando nuestra economía, están socavando nuestra estabilidad, están socavando nuestra educación, están socavando nuestros empleos, están socavando nuestra salud, están socavando todo. Y estamos aquí con una cantidad indeterminada y sin identificar de personas. ¿Pero por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando cuando Haití está bajo guerra? Y ustedes se imaginan ahora que viene Kenia, que viene, que no viene y demás. ¿Para dónde vienen esas personas cuando comience el problema? Kenia no tiene estabilidad. Kenia está más o menos como Haití en asunto de conflictos y de guerra, y Kenia es el que va a venir a tranquilizar a Haití.
Eso es un bobo para dormirnos. Nosotros tenemos que exigirle a nuestros gobiernos que asuman esto, que tomemos tomemos la situación como debe ser y que le brindemos a la República Dominicana, que le devolvamos todo lo que se le está sustrayendo de un modo fraudulento, sobre todo con complicidad de los organismos internacionales que están haciendo de todo en contra de República Dominicana. Nosotros no podemos aplaudir esto. Ya la situación está en una condición muy difícil, Ariel. Lo peor es que la gente no lo ve. 400 asentamientos, 32 mil mujeres pariendo anualmente en nuestro país y no nos aterra. El nacimiento, la natalidad de República Dominicana está por debajo de los datos precisos. O sea, que está bajando y la de los haitianos subiendo. Y no quiero mencionar la situación del pinchacito, que nos deja un problemita, que ahí hay muchas personas, sobre todo que está dejando estéril a muchísimas personas. Recuerden que los haitianos no aceptaron eso, solo los dominicanos. O sea, que toda persona, por ejemplo, en mi casa, yo no puedo dejar que mis hijos se mueran del hambre, que anden descalzo, que anden sin, no se eduque y demás, para dárselo al vecino. Nosotros podemos ayudar al vecino, ayudar, pero no asumirlo. Esto no es ayuda, esta es una ocupación, una invasión latente, perversa, muy grave para la República Dominicana. Nosotros somos los únicos que perdemos porque ellos lo ganan todo. Yo lamento mucho la situación con Haití. Todo el mundo sabe que amo Haití y me apena. Haití está lleno de oro y de tierras raras. Haití merece que esos bienes sean sacados, extraídos en favor de su población, no lo que están haciendo, trayéndonos Haití hacia acá. Cuando tú tienes cerca de 4 o 5 millones de personas, tiene casi el 50% de la población haitiana y pariendo entre 6 a 9 niños. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué razón no podemos denunciar y pararnos de pie y decir basta, se acabó? En mi casa yo pongo el orden y eso mismo le estoy pidiendo al presidente, que diga que ya, que basta, el pueblo va a apoyar sus ejecutorias en la medida que él asuma esto con la seriedad y sin complicidad ni doblez. Ya basta de tanta máscara. Tenemos que estar claro que la situación es muy, muy peligrosa, muy peligrosa. Doctora, ha llegado un amigo que tenemos en común, que el tiempo, pero yo quiero que usted me le mande un mensaje en esa cámara al pueblo dominicano. República Dominicana, nuestro himno dice, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Tú mereces la libertad, pero quedarte inerte y no hacer nada no resuelve. No estoy llamando a que comiences a hacer cosas violentas, pero sí precisas. Si nosotros nos organizamos y logramos salir 1 millón de dominicanos a la calle, a decir que necesitamos que esta solución se resuelva ipso facto, tanto al gobierno como a los organismos internacionales, se terminó el juego. Ellos están avanzando porque nosotros no estamos poniendo un muro de contención para detenerlos. Es tiempo de que paremos esto, paremos la música, porque es tiempo de que nos sentemos y resolvamos este problema tan grave que nos acecha. Así que con Dios, defendamos nuestra nación, porque vamos a llorar de un modo amargo, triste y fastídico la situación de la República Dominicana. Desde ya lo estamos llorando. Doctora, muchas gracias. Gracias, Ariel. Siempre feliz de estar aquí. Y ya ustedes saben, besos a todos. Ahí veo a otros invitados y también camarógrafo, todo el máster y Josefa, que es la reina de aquí. Ya ustedes saben. Un beso y un abrazo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones y, como siempre le digo, hasta la próxima.